Qué bueno, señores, muy buenas noches. Aquí estamos, Carlos Brito, bueno, mi amigo. Placer inmenso, hermano. Y mi hermano. Estar compartiendo en este programa que es lo mejor de todo, televisión con calidad. Y nosotros, los jueves, estamos aquí compartiendo. Hoy tenemos al presidente del grupo de medios El Remeneo, Danilo Almanzar. Y sobre todo, presidente del Círculo de Locutores Filial Moca. Un hombre de la comunicación basado en el trabajo, la dedicación, el esfuerzo. Y un hombre que permite los micrófonos a que nueva generación de talentos pues tenga la oportunidad de estar aquí en los medios de comunicación. Doy la entrada, el entródito al hombre comunicación divertida. Se lo quitó a Jochi Santos, Danilo Almanzar. Mi amigo y mi hermano, Carlos Brito, qué bueno compartiendo aquí, Carlos. Y me gusta ese feeling, la copa de agua, el estilo, el caché. La verdad que... ¿Usted ha vendido ese concepto? No. La verdad que cuando uno pone confianza en una persona como usted, uno duerme tranquilo, plácidamente. Y yo complacido porque ya somos parte de... Somos una familia y un círculo de la comunicación, el arte de extender el micrófono, de presentar las ideas, es... Aparte de una bendición de Dios, porque el talento que Dios le pone a cada quien y que lo vamos perfeccionando y cultivando durante los años. Así es. Pero usted lo ha hecho muy bien. Qué bueno. Carlos, a lo mejor al igual que todos nuestros amigos televidentes, los que han tenido la oportunidad de verle en las redes y pasar por los alrededores de nuestro santuario del Sagrado Corazón de Jesús. A mí me tocó verlo. Lo he visto rojo por el frente. Tú sabes que me llamó la atención. Yo fui a buscar a mi hijo, que juega en el Play Don Bosco. Y por el asunto de la lluvia, estaba ahí. Cuando salí del programa, fui a buscarlo. Okay. Pero cuando veo el templo de rojo, no sabía la información. Ya. Y me impactó verlo, porque este templo que nos representa a todos los mocanos, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Así es, así es. Y entonces hoy es el motivo. Así es. Podemos verlo ahí, cómo se ve bellísimo en pantalla. Y la verdad que Moca, como siempre, haciendo historia. Y Carlos, tengo una nota de voz de un gran mocano, de un amigo, un hermano, Rotario a carta cabal, empresario, altruista, un filántropo. Mi amigo y mi hermano, Ramiro Arroyo, quien nos envía una nota de voz explicándonos el por qué, Carlos. Y yo quiero que ahora podamos escuchar esta nota de voz de Ramiro Arroyo, nuestro amigo y hermano. Adelante, Ramiro. Buenas noches, Reme. Un placer saludarte. Los Rotarios estamos hoy resaltando con el color rojo la lucha contra la poliomielitis. Una lucha que llevamos muchos años, desde el 1989. Gracias a Dios, en la República Dominicana ya no tenemos polio desde el 1994. Pero seguimos la lucha porque aún hay países que son polioendémicos. Tenemos dos países que sigue la polio, como es Pakistán y Afganistán. Y se ha imposibilitado eliminarla producto de las guerras. Los Rotarios aportamos más de 400 millones de dólares anuales, los Rotarios del mundo, conjuntamente con las personas que nos colaboran, instituciones, como el caso de Bill Gates, que nos hace un gran aporte todos los años. Pero cada Rotario contribuimos para continuar la vacunación en todas las zonas donde se necesita para evitar la propagación nuevamente de la poliomielitis. Hoy el Templo Sagrado Corazón de Jesús se viste de rojo para expresar nuestro agradecimiento en la lucha contra la polio, nuestro pesar por los fallecidos, que han sido millones,
y las alegrías por aquellos que hoy están incorporados a la sociedad y pudieron haber sido contagiados. Hoy son profesionales, son deportistas o andan librando una batalla del día a día en la sociedad. Gracias a todos aquellos que han aportado a la lucha contra la polio. Gracias. Esa es la razón por la que el Templo Sagrado Corazón de Jesús hoy se viste de rojo. Gracias, Ramiro Arroyo, nuestro amigo y nuestro hermano, un altruista de siempre, un filántropo que a través de los Rotarios, tanto aquí en la provincia, en la República y en el mundo, Ramiro ha venido desarrollando un trabajo muy bueno, primero para el municipio de Moca, la provincia y el país. Sobre todo los Rotarios, que todos los conocen con ese corazón, ese espíritu de trabajo. Así es. De dedicarse a las comunidades. Así es. De hacer un trabajo por los demás. Y esto viene a sumar un proyecto, diría, internacional. Así es. Porque ahí Ramiro hablaba de muchos países que tienen este motivo, ¿no? Así es. De prácticamente de recordar y de salutación. Y sobre todo la ciudad de Moca, que es una ciudad de hombres y mujeres valientes, sepulturera de tiranos, pero también tierra fértil que da frutos sin igual. Así es. Hoy, de color rojo, como un símbolo, como ya Ramiro Arroyo lo ha expresado, el motivo, porque mucha gente pasa por ahí y lo ve bonito, pero no sabe el motivo. Pero hoy, aquí en Lo Mejor de Todo, pues hemos extendido esta dedicatoria que hace el Templo del Sagrado Corazón de Jesús de Moca. En el Día Mundial contra la Poliomielitis. Así es. En donde todos los Rotarios del mundo, incluidos los de aquí, pues dan las gracias al pueblo porque siempre sigue la obra de este grupo de hombres y mujeres que a través de sus buenas acciones logran el bienestar de muchas de las personas que siguen esta línea de lo que son los Rotarios. Mira, los Rotarios, y vaya extensivo el saludo para las damas Rotarias sí. Para los caballeros, tantos amigos que tenemos nosotros, para los jóvenes también Rotarios. Sí, los Rotará. El saludo a todos desde Lo Mejor de Todo. Hoy ustedes hacen esta dedicatoria a la poliomielitis y nosotros hacemos la dedicatoria a ustedes por ese trabajo de calidad que siempre nos han acostumbrado y le han dado al pueblo. Qué bueno, y como siempre este es su programa Tribuna para todos ustedes que durante más de 26 años estamos en los medios de comunicación, porque sin duda la televisión alternativa y repentista desde Moca para el mundo tiene un nombre: Lo Mejor de Todo, edición estelar. Ya nos hacen señas, Carlos, para que vayamos al primer corte de comercial, porque los patrocinadores son personalidades claves en este programa. ¿Qué te parece? Eso es vital. No. Continuamos con Lo Mejor de Todo, televisión con calidad en vivo. Miren, señores, vamos a entrar en materia, pero antes quiero saludar con todo el cariño a Edwin López, Johari Olivense, Araldo Cabrera, a Zulaiki Olivense, que están en sintonía con nosotros, a todos en la familia, doña Carmen, a todos el saludo especial desde este programa Lo Mejor de Todo, televisión con calidad. Vámonos a la número uno, señor director. El director de la DGI pues llama a renovar el marbete a tiempo, así que salga a resolver eso para que no le coja lo tarde. Vámonos allá, señor director. Renovar a tiempo el impuesto de circulación vehicular, el marbete, para el periodo 2024-2025. El funcionario recordó que actualmente el marbete se puede adquirir a través de la página web de la DGII, 49 entidades financieras, y en las oficinas de esa entidad en Villa Vázquez, provincia de Montecristi, y de Sánchez, provincia de Samaná, hasta el viernes 31 de enero del 2025. Se recuerda que un total de 1.893.024 vehículos están hábiles para renovar el marbete, cuyo impuesto mantiene el precio de 1.500 pesos
para los vehículos de más de 5 años de fabricación y 3.000 pesos para los de menos de 5 años. Continuamos con lo mejor de todo. Miren, señores, atrapan otros 371 kilos de cocaína en el este. Vámonos allá, señor director, con la información completa. Como parte de las estrategias de combate al narcotráfico y el crimen organizado, la droga fue decomisada en dos intervenciones por separadas, una en las costas de San Pedro de Macorís, donde incautaron 304 paquetes de cocaína, y otros 67 en el puerto multimodal Caucedo. En dos operaciones simultáneas desarrolladas en San Pedro de Macorís y en el puerto multimodal Caucedo, municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo. En una primera intervención, unidades aéreas, marítimas y terrestres, luego de recibir informes de inteligencia, montaron un amplio operativo de persecución al sur de las costas de la provincia de San Pedro de Macorís. La Armada de República Dominicana, una vez más, reafirma su compromiso de continuar respaldando a la Dirección Nacional de Control de Drogas. Miren, señores, continuamos con lo mejor de todo. Quiero saludar a Elvis, quien es el presidente de Titanio Faction. Titanio Faction es patrocinador del cantante del pueblo, Carlos Brito, por donde quiera. Y yo quiero agradecer a toda mi gente de Titanio Fashion. La ropa de la Navidad, búsquela en Titanio Fashion. En la calle Inver, aquí en Moca, está Titanio Fashion con toda la ropa para que en estas Navidades usted vista bien y llegue bien puesto a cada una de las actividades. Titanio Fashion, en la Inver, en Moca, Titanio Fashion. Señor director, el director del Intran dice que no hay presupuesto para el alcoholímetro. Vámonos con la información completa. Este es lo mejor de todo, televisión con calidad. Por segunda ocasión entrará en vigencia el plan piloto sobre pruebas de consumo de alcohol al volante. Este plan iniciará este viernes a las 9 de la noche a 4 de la mañana en el Distrito Nacional. De lo que se trata es de salvar vidas. Eso es, los alcoholímetros son para evitar que los borrachos en las calles atropellen personas. Ante pésimos resultados en el uso de alcoholímetros, ahora se une para combatir la práctica de conducir embriagado el Intran, la DGCET y la Asociación de vendedores de bebidas alcohólicas. Inversión en los equipos no está, porque eso lo hizo una donación del sector privado. Miren, señores, el Colegio Médico Dominicano sometió el anteproyecto, un anteproyecto de ley que busca despenalizar actos médicos. Vamos a ver la información completa gracias a mi gente de Peter Con, excelencia y calidad a tu alcance. Este jueves ante la Cámara de Diputados, a través de la diputada Montserrat Santana, un anteproyecto de ley que busca despenalizar los actos médicos en los que no exista intención de causar daños a los pacientes. Y no hay mala intención. Entonces, ¿qué pasaría si el familiar involucrado o la persona involucrada después que no se demuestre de que existió una mala intención de ese médico? Esto pasaría. Si así lo considera la familia involucrada, a un tribunal civil. Por eso que nosotros estamos diciendo que no andamos buscando con esto impunidad. Miren, señores, este es lo mejor de todo en vivo. Vámonos a la número 7, señor director. Especialistas aseguran que van en aumento los accidentes de tránsito aquí en el país. Vámonos allá. El director del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, Julio Landrón,
En el último trimestre han aumentado el número de personas lesionadas y fallecidas en accidentes automovilísticos. El especialista indicó que diariamente se están ingresando entre 13 y 17 pacientes y un alto porcentaje de estos presentan lesiones importantes con traumas cráneoencefálico, lesiones vertebromedulares, fracturas de alta energía, así como lesiones de miembros superiores e inferiores, conllevando a que estos permanezcan más allá de un mes en la unidad de cuidados intensivos. Se estima de que ya han muerto más de 3.000 personas por accidentes de tránsito. Bueno, los accidentes de tránsito cada vez más cobran más personas, más vidas en todo el territorio. Y yo digo que es lo que más dolor, luto lleva a las familias dominicanas. Muchas veces por descuido, gente manejando luego de tomar alcohol, gente chequeando un celular, gente que se descuidan, se duermen. Y esto conlleva a que muchas personas pierdan la vida en las calles. En el caso de nuestra Moca querida, hoy en el programa El Remeneo de la Tarde que producimos en Radio Ideal de 6 a 7 de lunes a viernes, hablábamos sobre el compromiso y el papel que debe tener la AMEO, la DIGESET, aquí en Moca, porque en todas las calles de la ciudad se formulan unos tapones grandísimos. Y esto nos hace ver a nosotros de que no hay autoridades. Es imposible, señores, en hora de los colegios, de la llegada y la retirada, es imposible, señores, transitar por la ciudad. Entonces, no vemos ni a un AMEN, ni a un DGC, ni a ninguno de esa gente, lo vemos haciendo el papel que tienen la responsabilidad. Y yo hago el llamado ahí en la Duarte, en la tarde, en hora de 5 de la tarde en adelante, es imposible transitar. Unos tapones porque no están ahí. No están haciendo el papel, el trabajo, señores. Allá en el hoyo, donde está la sirena, vaya la cuña, ¿no? Es lo mismo. Es un problema, señores. Entonces tenemos que cuidarnos. En la ciudad, señores, a cada rato en estos días veo a un joven en un motor, en plena Duarte, calibrando un motor, señores, alta velocidad, en plena Duarte, señores. La conciencia tiene que llegar, señores. Usted no sabe la cantidad de personas que han muerto por un elemento, andar en un motor como un loco, calibrando un motor, y se lleva a una persona que está en su acera y que está muy bien. Aquí las consecuencias tienen que ser duras para que la gente deje de conducir temerario. Yo puedo hablarle a ustedes porque yo perdí a mi padre en un accidente donde un desalmado a alta velocidad lo llevó. Eso le ocasionó la muerte a mi padre. Entonces hago el llamado, señores. Ahí vimos cómo murió hace unos días un gran político, un gran hombre del PRM, árbitro del baloncesto mocano, y un gran mocano, perdió la vida en un accidente también. Entonces yo hago el llamado a la conciencia, señor. Si usted toma alcohol, no conduzca.
deje el celular para después y no se ponga a conducir viendo el celular para que no hayan descuido. Chequee siempre su vehículo, los frenos, todo, para que no hayan problemas. Es mi recomendación. Antes de la pausa también, señores, dio vergüenza el pasado miércoles en el polideportivo lo que sucedió. Había más agua en el poli adentro que afuera. Y yo digo, un espectáculo como lo que es el baloncesto superior de la provincia de Espaillat con refuerzos, que quede empañado porque las instalaciones deportivas, que en una ocasión se invirtió un gran dinero para que el polideportivo bajo techo de Moca 85 fuera restaurado. Entonces, hay que ver, porque fue de mal gusto que hubo que suspender el juego porque no había condiciones para que los jugadores pudieran jugar. Esto, ustedes saben que una instalación deportiva bajo lluvia, esto puede que cualquiera en el tabloncillo pueda lesionarse uno de los jugadores. Y esto, pues, no se pudo jugar el pasado miércoles. Y yo sigo haciendo el llamado a nuestras autoridades. ¿Qué pasó con la inversión que se hizo en el polideportivo bajo techo Moca 85? Continuamos con lo mejor de todo, televisión con calidad. Miren, señores, en la número 6, señor director, el PLD, el Partido de la Liberación Dominicana, entiende que el gobierno central debe tomar acciones para evitar tomar más préstamos. Vámonos a la información completa en la número 6, señor director, en vivo, lo mejor de todo. Yo no sé dónde estamos porque necesitan reforma fiscal, más préstamos, y los chelitos les rendían. La acción de los legisladores de adicionar 625 millones de dólares a la deuda pública ha generado quejas de los diferentes sectores. El mismo cuento del gobierno, esos préstamos estaban en carpeta. ¿Tú entiendes? El gobierno, el presidente sabe dónde puede recaudar dinero. Pero no podemos vivir sin préstamos. Fueron 600 mil que perdió y todavía hacen falta más. Yo apoyo al gobierno en estos préstamos. ¿Qué? Hace falta. Desde el Partido de la Liberación Dominicana entienden que el Poder Ejecutivo debe tomar acciones contundentes para evitar seguir tomando más préstamos. Vámonos a la número 9, señor director, con las internacionales presentado por Titanio Fashion. La ropa de la Navidad usted la consigue en Titanio Fashion, en la calle Inver, aquí en Moca. Vámonos en la número 9, señor director, con las internacionales, en lo mejor de todo. El presidente ruso Vladimir Putin calificó el jueves de ilusoria la perspectiva de una derrota de su país en Ucrania. Según él, son ideas que solo pueden hacerse quienes no conocen la historia de Rusia, ni tienen en cuenta la cohesión, unidad y fuerza de espíritu que han prevalecido en su población durante siglos. Israel anunció el jueves que atacó depósitos de armas de Hezbollah al sur de Beirut. Según el ejército, las instalaciones ubicadas en el área de Dahiye estaban por debajo y dentro de edificios civiles en el centro de zonas pobladas. Miles de transportistas y comerciantes marcharon el miércoles en Perú contra la ola de extorsiones y asesinatos por parte del crimen organizado. Desde temprano, decenas de vehículos de transporte público dejaron de circular en el marco del llamado paro nacional contra la inseguridad. Bueno, ahí estaban las internacionales en lo mejor de todo, televisión con calidad. Señores,
Sin tiempo para más, llegamos a la parte final del programa. Yo quiero recomendarle a cada uno de ustedes que no se pierdan de 6 de la tarde a 7 de la noche por Radio Ideal, lo mejor de todo. Y también el remeneo de la tarde en radio. Usted puede disfrutar de buena música, entrevista, noticia, información, todo lo bueno presentado en Radio Ideal en el remeneo de la tarde, producido y conducido por un servidor, Carlos Brito, y es un programa del grupo de comunicación Danilo Almanzar, El Remeneo. No se lo pierda, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche. Un banquete es disfrutar de El Remeneo de la tarde en radio. Yo soy Carlos Brito y junto a este gran equipo hemos presentado lo mejor de todo, televisión con calidad. Tengan buenas noches y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.